El cuerpo de alguna manera aprende del dolor, pero del dolor vuelve algo positivo. Digo, esta idea del fango como también como marcas que pueden dañar, pero al mismo tiempo el cuerpo las puede volver positivas. Emilio Punto. Nadia, Rodrigo Cuesta, Mariana, Jasmín, fuera de cuadro. Manuel, Daniela, Ricardo, monólogo. Mujeres en toples rodean el cuadrilátero. Tienen polleras del color de su cuadro preferido. También mujeres mayores con pañuelos en sus manos no dejan de secar sus lágrimas y cada tanto lanzan un "Eso, eso, hijito mío". Dos hombres vestidos de smoking negro sostienen habanos cubanos entre sus dedos y hablan de plata. Uno de ellos tiene gotas de sudor en su frente. Desde el techo, parado en una viga, un gorrión trata de dormir y no puede. Hi Barbie, hi Ken. I'm a Barbie girl, I'm a Barbie world. Like a plastic, it's fantastic. No está bien, lo sé, pero las tengo tan duritas que debo mostrarlas. Un par de tetas bien duritas, plastic girl. A esta pendeja la odio, pero me tiene una envidia, lo sé. Juega más con la otra, con la rubia, la puquita. Pero es a mí a quien deja con las tetas al aire. Ahí está Ken, para mí es gay. A ver qué hace, muestro las tetas y nada. Sí, es gay. Mira cómo lo mira Mike. Se hacen los ratones. Chiste malo, lo sé. Pero bueno, soy una muñeca, de plástico barato. Cinco hombres siguen en silencio a las mujeres. Detrás, 10 hombres más.
En un cajón llevan al menor de sus hermanos a tomar su último baño en el mar. A la noche les espera una cena, música, bebida y recordar. Al niño que fue y se ha marchado, al hombre que fue y será recordado, al hermano, al hijo, al padre, al marido, al silencioso, al ocurrente, al malhumorado, al soberbio, al bien amado. Muchas gracias.